Y como le adelanté, está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Ernesto Urbina de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, te tenemos en videollamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestra. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar esta información en este espacio. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Hermosillo? ¿Cómo vamos últimamente? ¿Qué es lo que nos quieren compartir, Ernesto? Claro, justamente a finales de 2021 salimos a medir la percepción de los hermosillenses sobre una diversidad de temas y de asuntos de interés público. Uno de ellos definitivamente es el COVID-19. Se trata de una problemática la cual ha replanteado muchos de nuestros hábitos, de nuestras rutinas y también de los desafíos que tenemos para el desarrollo. Y en ese sentido es que acabamos de presentar un análisis que justamente nos ayuda a medir el impacto del COVID-19 en Hermosillo en términos de la salud de las personas, del impacto a la economía y de otros aspectos sociales. ¿Y qué es lo que encontraron en este estudio, en esta conversación que se tiene, pues evidentemente con los entrevistados, Ernesto? Gracias, maestra. Sí, en esta presentación de resultados combinamos un análisis a partir de dos fuentes de datos. Por un lado, los indicadores de fuentes oficiales, los llamados datos duros, pero por otro lado, los resultados, justamente la percepción de los hermosillenses de ir a los domicilios de más de 1,600 personas que amablemente nos brindaron su perspectiva sobre este problema. Y yo iniciaría mencionando, maestra, que en Hermosillo, pues es evidente, estamos en una cuarta ola de contagios, pero que esta se caracteriza por mantener los niveles de hospitalización y de decesos en niveles bajos en comparación en otros momentos de la pandemia. En este sentido, y por mencionar un hallazgo interesante, es que antes de la vacunación, el nivel de letalidad que tuvimos en Hermosillo era de que se presentaban 7 decesos por cada 100 casos confirmados. Una vez que inicia la vacunación, este nivel de letalidad disminuyó a un 3%. No obstante, Hermosillo se colocó como la capital número 9, comparando con el resto de las capitales del país, en términos del exceso de mortalidad que tuvimos en 2020. Es decir, en 2019 fallecieron lamentablemente 5,000 hermosillenses, más o menos. Uh-huh. Para 2020, el nivel de fallecimientos estuvo por encima de los 7,700. Este exceso de mortalidad nos colocó en la novena posición a nivel nacional y se explica un 60% más o menos por los registros que se tienen de fallecimientos por COVID. Ese es uno de los resultados de contexto general, maestra, y pues comentarte que en términos de percepción, yo iniciaría con uno de los datos que más ha llamado la atención. En diciembre de 2020, nosotros preguntamos a los hermosillenses que si tuvieran el acceso a una vacuna, todavía no iniciaba el proceso de vacunación, si estaban dispuestos a vacunarse. En ese momento, el 30% de los hermosillenses respondieron que no se vacunarían. Y un 40% adicional mencionaban que se esperarían a que otros se vacunaran primero en una suerte de verificar pues, los efectos de la vacunación. Ahora, en diciembre de 2021, que culminamos este levantamiento, preguntamos a los hermosillenses si ya se habían vacunado y el 90% de los encuestados respondió que ya contaban con al menos una dosis. De hecho, el 76% de los encuestados mencionaron que ya tenían las dos dosis. Del resto, el 6.1% de las personas encuestadas dijo que no se quiere vacunar. Y entre los principales factores de desconfianza se encuentran el que no confían en los componentes de la vacuna o que consideran que no sirve de nada el tema de la vacunación. En conclusión, Ernesto, podemos decir que con base en estos números, la vacuna sí sirve. Definitivamente, porque estamos viendo que en esta cuarta ola el nivel de decesos descendió. Incluso si lo analizamos por segmentos de edad, la población adulta mayor, 65 años o más, es la que tiene el mayor índice de letalidad. Antes de las vacunas, el índice de letalidad para un adulto mayor que se contagiaba de coronavirus era de un 27%. Y, digamos, después de las vacunas también se tuvo una reducción a un 17%. Es decir, los adultos mayores contagiados, digamos, de coronavirus después de la vacunación, tuvo 10 puntos porcentuales menos. Sin duda, nosotros se lo atribuimos
al efecto del o el avance de la vacunación y también a la labor de los hospitales y de los médicos, que sin duda hay un proceso de aprendizaje sobre el tratamiento para el COVID. ¿Dónde puede nuestra audiencia revisar todos estos hallazgos, Ernesto? En nuestra página web www.hermosillocomovamos.org, ahí tenemos disponible la presentación con este y otros resultados, y también en nuestras redes sociales, Facebook Hermosillo Cómo Vamos y Twitter HMO Cómo Vamos. Excelente, pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación esta tarde y por la labor que hacen, sin duda, en la medida en que nos acercamos a conocer la percepción, el punto de vista del hermosillense, pues en ese sentido también sabemos dónde estamos parados, dónde estamos paradas. Gracias, Ernesto. Al contrario, muchas gracias, maestro, por permitirnos llegar a tu auditorio. Buena tarde y buen fin de semana.